Primicia, golpe al petrismo. Tumban definitivamente el nombramiento de Moisés Ninco como embajador en México por Revista Semana. No olvides suscribirte a MG Noticias y activar la campanita para recibir las últimas noticias. Semana conoció en primicia la decisión del Consejo de Estado que dejó en firme el fallo que anuló el nombramiento de Andrés Moisés Ninco Daza como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en México. En la decisión emitida por el despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez se determinó que el nombramiento fue irregular. Tras resolver la petición de nulidad presentada por Ninco Daza y apoyada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la sección quinta del Consejo de Estado rechazó de plano los argumentos presentados por el embajador. Se desconoció el término de publicación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, advirtió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en noviembre de 2023. En simples palabras, la presidencia no actualizó la debida forma de acreditación de los estudios o experiencia de Ninco Daza. En la demanda presentada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia y la abogada Adriana Marcela Sánchez Llopasá, se consideró que el decreto 1239 del 19 de julio de 2022, que formalizó el nombramiento de Ninco Daza como embajador, estuvo lleno de irregularidades. El señor Álvaro Moisés Ninco Daza no pertenece a la carrera diplomática y consular y no acreditó título de posgrado en cualquier modalidad. En el mismo sentido, el nombrado no acreditó experiencia profesional relacionada, ya que en la página web de la presidencia se relacionó su experiencia, misma que no se encuentra relacionada con el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, aclara. Pese a que tanto la presidencia como la cancillería advirtieron que se había tratado de un error técnico y que la hoja de vida de Ninco se había actualizado de debida forma en la página web para cumplir con los requisitos exigidos, lo cierto es que para el Consejo de Estado las irregularidades persistieron. En contra de Ninco Daza existen tres investigaciones disciplinarias en la Procuraduría General. La primera tiene relación con las quejas presentadas por sus subalternos que alegaban malos tratos y comentarios ofensivos. A todo el mundo lo trata mal. Es demasiado displicente con los subalternos. He recibido el peor de los tratos después de que se suponía que al ser militante del pacto histórico la relación iba a cambiar. Señala una de las quejas que en su momento fue revelada en exclusiva por Semana. Mientras se defendía de estos señalamientos, mediante su defensa se conoció un corto video en el que aparecía el diputado mexicano Tristocles Villanueva, dando un discurso de tipo político en la sede de la Embajada de Colombia en México, lo que representaría un uso indebido de la sede diplomática. El nombramiento de Ninco como embajador también tiene problemas al exministro de Ciencia, Tecnología y Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, y hasta la misma rectora de la Universidad Nacional, Loli Montoya Castaño. Esto por presuntamente haber recomendado al presidente de la República autorizar la compensación excepcional de requisitos, sin que Ninco Daza acreditara una experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio. Por favor, no olviden hacer sus comentarios respecto a la presente nota. Suscríbete a mi canal y colabora con mi proyecto, dando un superstar. Muchas gracias.